la CEGOF analizaría la propuesta de Monreal para regular las redes sociales. Regular es importante, señaló Olga Sánchez Cordero sobre redes sociales, pero primero hay que defender la libertad de expresión y los derechos de terceros. La Secretaría de Gobernación CEGOF analiza casos de regulación de redes sociales en otros países y la propuesta al respecto del senador morenista Ricardo Monreal. Así lo informó la titular de la Secretaría, Olga Sánchez Cordero, en la conferencia matutina. La noche anterior, el senador Ricardo Monreal, de la bancada de Morena, había propuesto a través de un video iniciar el debate ineludible sobre la legislación de las redes sociales. Al respecto, Sánchez Cordero reveló que pidió a la Unidad de Normatividad de Medios un estudio sobre la regulación de redes en otros países. Ya hay un equipo de colaboradores encabezados por el doctor Roberto Duque Roquero, director de la unidad, adelantó. La titular de CEGOF dijo que espera avanzar, cuando menos en algún tipo de reflexiones sobre la regulación o no de las redes sociales. Agregó también que analiza la propuesta del senador Monreal y que espera conocer pronto su proyecto de dictamen. Regular siempre es importante, señaló Sánchez Cordero. Primero, defender la libertad de expresión en todo y en todos los sentidos. Segundo, también defender los derechos de terceros y la afectación que pudiera tener esta libertad de expresión respecto a derechos de terceros, agregó. Todos los derechos tienen restricciones, recordó la ministra, como cuando afectas a terceros o afectas la paz social. La propuesta de Monreal. Monreal argumentó que las empresas dueñas de las redes sociales utilizan la infraestructura pública de telecomunicaciones para poder funcionar. El legislador morenista señaló que, por esto, la posible regulación de las redes sociales podría radicar en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En los días recientes ha surgido una polémica sobre la imparcialidad de las personas detrás de Twitter en México. Periodistas han hallado evidencias de que la red social se conduce con una doble moral, un doble rasero. Ha habido también señalamientos al director de políticas públicas de Twitter México, Hugo Rodríguez Nicolat, de tener un sesgo a favor del bloque conservador mexicano, por su pasado panista, y al parecer también tener el mismo presente. Monreal, por su parte, le recuerda a los dueños de las redes sociales que usan la infraestructura pública. La regulación de las redes sociales para evitar la censura y garantizar la información podría estar en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Las empresas dueñas de las redes sociales utilizan la infraestructura pública de telecomunicaciones para poder funcionar, señaló el senador morenista Ricardo Monreal. Esto en un marco de debate sobre la censura y el derecho a la información en las plataformas sociales, especialmente en Twitter. El legislador morenista indicó que la posible regulación de las redes podría radicar en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Las empresas privadas propietarias de las redes sociales prestan este servicio por medio de Internet a través de las redes públicas de telecomunicaciones. Al estar estas últimas sujetas a un régimen de interés público, se considera que su regulación debe implementarse en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. A través de Twitter y Periscope, Monreal defendió que el derecho humano a la información no puede ser vulnerado por organismo privado alguno. Por ello, el poder legislativo debe otorgarle a la población un marco jurídico que proteja sus garantías y evite los excesos, escribió en Twitter. Además, al Senado corresponde únicamente manifestarse respecto al catálogo de derechos humanos establecidos en la Carta Magna. Dijo, el debate es ineludible, aseguró el coordinador de la bancada de Morena en el Senado. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Como legislador, es ineludible hablar sobre las redes sociales para garantizar la libertad de expresión y el cumplimiento de las obligaciones constitucionales a las que estamos sujetos. La libertad de expresión engloba todas las formas y medios posibles para la expresión del pensamiento, tales como la prensa, la cátedra, la radio, la televisión y, por supuesto, las redes sociales, es decir, todos los medios que permitan la manifestación de las ideas. Actualmente nos ubicamos
en una cuarta generación de derechos humanos, incluidos aquellos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, como el del acceso al Internet, al igual que otros derechos humanos preexistentes, que hoy también se ejercen a través de las TIC. Tal es el caso de la libertad de expresión en relación con el ciberespacio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en diversos criterios, que la libertad de expresión es el pilar fundamental de un Estado constitucional y democrático de derecho. Asimismo, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión dispone que los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho y que este principio solo admite limitaciones excepcionales que deben de estar establecidos previamente por la ley. Las redes sociales ejercen, sin duda, un poder específico sobre y a través de la libertad de expresión, puesto que, por medio de sus políticas de privacidad, pueden suspender o eliminar cuentas y contenidos de manera unilateral. Los estándares de protección a los derechos fundamentales, como lo es el derecho humano de la libertad de expresión en el ciberespacio, no deben de ser regulados por empresas privadas, sino por el órgano democrático y soberano, ya que corresponde únicamente a este manifestarse respecto del catálogo de derechos humanos que derivan directamente de la Carta Magna. Si bien los derechos humanos han sido un límite a los poderes establecidos para evitar abusos, en el mismo sentido deben serlo respecto de la actuación de los particulares. Por lo tanto, se considera justificado proteger la libertad de expresión en las redes sociales. El derecho humano a la libertad de expresión en el ciberespacio debe de ser tutelado para su ejercicio eficaz mediante principios establecidos en las leyes, no como obstáculo, sino como herramienta para ser potencializados. En este sentido, la única forma correcta y democrática de proteger el derecho humano de la libertad de expresión en el ciberespacio es por la vía legislativa. Por lo tanto, debe de ser por medio de la deliberación y aprobación soberana, donde se establezcan los límites de actuación de las empresas privadas dueñas de las redes sociales. Deben considerarse además a las redes sociales un recurso democrático puesto a disposición de toda la población. Por lo tanto, al ser un principio democrático y ser una cuestión de orden público, es inevitable que la manifestación de las ideas a través de estas herramientas tecnológicas sean reguladas de manera clara, con el fin de proteger este principio y los derechos humanos correspondientes. En el mismo orden de ideas, las empresas privadas propietarias de las redes sociales prestan este servicio por medio de Internet, a través de las redes públicas de telecomunicaciones, y al estar estas últimas sujetas a un régimen de interés público, se considera que su regulación debe implementarse en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Es un debate ineludible, es un debate inevitable. El poder legislativo no puede ser omiso ni ser indiferente ante la violación de este derecho fundamental de la libertad de expresión. Seguramente pronto daremos el debate y actuaremos en consecuencia. Gracias, secretaria. Buenos días, Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle, secretaria, respecto a la declaración de un tuit del senador Ricardo Monreal respecto a regular el tema de las redes sociales en torno a lo que se ha manejado de la polémica y que aquí mismo en la mañana por parte del presidente López Obrador se ha manejado como incluso censura por parte de las empresas, que te quitan, te ponen, te dan una suspensión, una cancelación de una cuenta si es que estás a favor de, por ejemplo, ha habido señalamientos, por eso lo digo, a favor del gobierno de la 4T y se les ha cancelado, se les ha anulado. Y bueno, viene este tuit del senador Ricardo Monreal respecto a que dice, es necesario legislar al respecto para que no suceda esto. Yo quisiera preguntarle cuál es su postura. Bueno, primero decirte que sí tengo conocimiento de que se cancelaron estas cuentas.
Desde luego que sí tengo conocimiento. Segundo, decirte que di la instrucción en la unidad de normatividad de medios que me hicieran un estudio sobre la posibilidad de regular a este tipo de empresas. Y tercero, que quisiera yo saber cuál va a ser la iniciativa del senador Monreal y conocerla para, desde luego, en su caso, apoyarla. Pero sí tenemos ya un equipo de colaboradores en la unidad de medios con el licenciado doctor, creo que ya tiene doctorado en derecho, Roberto Duque, para avanzar en la cuando menos en algún tipo de reflexiones sobre todo analizar el contexto mundial sobre la regulación o no de estas redes sociales y qué países han avanzado, qué países tienen una regulación, hacer un estudio comparativo de diversos derechos, de un derecho comparativo para saber exactamente un derecho comparado, para saber exactamente cómo están siendo reguladas en otros países y cómo podemos o no avanzar en algún tipo, subrayo, cómo podemos avanzar o no en algún tipo de regulación, analizar la iniciativa que presentará el coordinador, el senador Monreal, y en su momento y en su caso apoyarla. Usted, de acuerdo a lo que acaba de comentar, como experta del derecho de toda su carrera, ministra, ve muy viable esta postura, esta posibilidad, o sea, la ve cercana y sana para el país, llegar a una legislación, como dice usted, habría que analizarla a detalle, pero ¿cómo ve? Yo creo que siempre regular es importante. Y yo creo que, primero, defender la libertad de expresión en todo y en todos los sentidos. Segundo, también, defender los derechos de tercero y la afectación que pudiera tener esta libertad de expresión respecto de los derechos de tercero, porque ningún derecho humano es absoluto. Todos los derechos humanos tienen restricciones. ¿Y cuáles son estas restricciones? Cuando afectas a terceros, cuando afectas la paz social. En fin, hay algún contexto en donde tú tienes que ver y ponderar siempre. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la movilidad de algunas personas. Es decir, siempre, y eso es lo que hace un tribunal constitucional, siempre pondera derechos para resolver un conflicto y siempre establece cuál derecho en un cierto caso, en un cierto momento, debería privilegiarse sobre otro tipo de derechos. Entonces, eso es lo que hacemos todos los días. Entonces, yo creo que un avance significativo en la revisión del derecho comparado pudiera ser muy importante para tomar alguna decisión, pero sin duda alguna, sí quisiéramos conocer la iniciativa que va a presentar el coordinador Monreal y también ya estamos en el estudio de la regulación o no de este tipo de redes sociales y de empresas que se dedican a las redes sociales. La respuesta es sí. Gracias, secretario. Segundo. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.